Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Bueno, después de esta serie de improperios. Buenas noches. Juan, ya está bien. Ya está bien. Ahí la prueba. Buenas noches, señores. Yo me gustaría decir una cosa antes de empezar, con todo mi corazón y con todo mi respeto, sin herir a nadie, ¿vale? Yo una cosa que me ha dado vergüenza ajena ayer y hoy, aquí. Esta noche y ayer. Si aquí ha venido la gente, es porque le gusta el carnaval, ¿cierto o no? Bien. Y la gente no se calla. Coño, vamos a respetar a la gente que está cantando, porque me parece una poca vergüenza. Esto no es para preguntar ni más. Porque es una poca vergüenza, tío. Está la gente cantando aquí y no se entera uno de nada. Bien. Dicho esto, sí, tú eres el primero, es que ya guardo. Bueno. Hace rollo ya, guardo. Bueno. Señores, somos los Arrebatos del Zaradillo, venimos a demostrar que en el Zaradillo no hay gente chunga, que la gente habla muy mal del Zaradillo, venimos a defender el Zaradillo, ¿vale? Hay muy buenos carnavaleros del Zaradillo. El Tato, el Rodríguez, mi hermano, este no, pero lo hemos adoptado. Y tú, ¿vale? Vale, no, pero te defiendo, empieza a forzar. Bien. Bien. Pero el primer paso doble que vamos a destrozar, bueno, el Zaradillo sabéis que barrio es, ¿no? El que va en el programa hermano mayor y te lleva un guantazo antes de hablar. Vamos a destrozar un paso doble. De estos pasos dobles raros que dice, no sé ni cuál es, y parece que no, ya ha terminado, una cosa que no conoce nadie, no conocemos raros, ¿vale? Vamos a intentarlo. Todo. Vámonos, ¿eh? ¿Vale? Ha dicho el Santo Padre. ¿Vale? ¿Vamos? ¡Eso es! ¡Vale, señores! Vamos a ver por silencio. ¡Vámonos, gracias! Gracias, Lidio. ¡A los tíos! ¡Rubia! ¡Rubia, rubia! ¡Vamos! ¡Para papá! No te puedes ni imaginar de dónde salen los angolotropos. Esta jechuga no es un disfraz, ni chirigota, ni esto es navegar. Somos humanos y dos de lo que tú quieras. Somos pitojera, soy Nelson Mandela. Acabado de leer, sé que nuestra chirigota suena musiquilla celestial. Y es que tan poquita comparsa. Somos el virus. La papita alivia, vivimos dentro de la gotita que trae la humedad. Tanta tontería han hecho que termine el paso doble de Medellín. ¡Ah! ¡Bravo! Bueno, que sepáis, alguno me preguntará, ¿para qué yo habéis metido al pichi en la chalaureta? Hombre, para meter a un guapito del grupo. Que es el Grey de la carnavada de cena, el pichi. No, la peluca parece la hermana, ¿no? Pero... No, mi hermano, la verdad que no, por eso digo, mira un guapo porque mi hermano es fachal, ¿no? Bueno, yo tenía que decirlo. Mira, José, yo del 1 al 10 te daba ánimo. Bueno, se me está yendo el pelo ya.
Vamos a hacer el segundo paso doble, que uno ahí en plan más conocido, que el Xavier este no se sabe nada, es mierda, dice, este no lo sé. Y bueno, pues vamos, ¿vale? Vamos allá. A ver. Viento voy a decir. Era lo único que me sabía. Bueno, oye, estamos cantando también que me da la sensación que vamos a pasar a la final. Llámame soñado. Bueno, por la cara. Pues nada, cumple raro de esto que no se lo sabe nadie. Vale, vamos a cortar. Venga. Por la cara. Se acabaron mis problemas de lesión y para celebrar la recuperación me compré un Kama Sutra colante, abrí el libro por la 122 y le dije a mi parienta constante. Ambas piernas flexiones sobre su espalda mientras ella se arqueaba. Brazo izquierdo entre su muslo haciendo un gancho y esta mano la agarraba. Me agaché y de la espalda ángulo recto hasta debajo del costado. Y al final con tanto cruce y tanto giro me doblé y caí de lado. Y cuando dije que te como me lié, me comí mi propio nabo. Zona wifi, zona wifi, padre soja y dana. No toma menudo ni beba harta. Y la hierba y el tabaco no se fuma, móvete. Y menos trabajo y menos va a ver. Y menos trabajo y menos va a ver. Bueno, pues nada, vamos con el último que sea lo que Dios quiera. ¿Vale?
pobrecito que ustedes ven. Estamos contentos de cantarlo otra vez. De nuevo lo del diario puntuará. De nuevo seguro que se equivocará. No tienen ni puta idea de carnaval. Para ser cada mover de conejo. Don Pérez sigue triste con su mal de amores. Y la pena por alegría puede cambiar. Si usted me lo va siguiendo por los rincones, por necesitar la